Muy buenas cracks, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM. Y hoy vamos a hablar, aparte de un poco de los eventos, vamos a hablar del evento de este fin de semana, que es malísimo. Ya os lo digo yo, de que es malo. Este evento ya es malo, ya empezamos mal el vídeo, ¿eh? Ya empezamos mal el vídeo y tenemos malas noticias de que el evento es malísimo. Ya con eso yo creo que los que ya lleváis jugando OSM ya sabéis más o menos del que hablo. Y aparte de eso vamos a hablar también sobre un poco el equipo de la semana, que también es malo. O sea, las dos cosas son malas, pero sí que podemos tener un mensaje positivo sobre OSM. Vale, primero de todo chicos, me voy a las noticias. Noticias que yo creo que no me equivoco. Bien, tenemos por aquí el equipo de la semana, que yo ya os había dicho de por sí que iba a salir Gabriel Jesús. ¿Por qué? Porque marcó 4 goles. Hasta ahí todo bien, todo perfecto. Pero los demás, un poco F. Este tío, el Walpros, este es el que marca muchos goles, me parece, si no me equivoco, es el que marca muchos goles de falta, que es el de los mejores lanzadores de la Premier. Bien, bien, está ahí bien. Estos dos jugadores, bien. Muriel, bien. Tenemos un jugador que obviamente... Muriel es chetado, Muriel es chetado. Luego tenemos aquí jugadores Gunter, que no lo vamos a poder usar en la vida porque no tiene licencia OSM con la Bundesliga. Payet, que no lo usa ni en su casa, a no ser que lo tengas en un equipo raro, no creo que lo uses. Sasha, no sé ni quién es. Sergio Herrera, yo creo que nadie se elige a los Asuna, o sea, o muy poca gente se elige a los Asuna para tener a este tío. Cruz, otro que está en la Bundesliga. En general, chicos, o sea, en general, con todos estos de aquí, es malísimo. El evento, bueno, el equipo de la semana es malísimo, pero malísimo, malísimo. No, no me gusta nada. Aparte de eso, quiero hablar de los eventos, chicos. Eventos que yo creo, esto es un mensaje para OSM, obviamente. Yo creo que en parte de todos, y yo quiero que lo dejéis en los comentarios. ¿Qué pensáis vosotros de los eventos de OSM? A mí me parecen ya que son aburridos, repetitivos, no sé, no me terminan de convencer. O sea, todas las semanas. Si no es entrenamiento progresivo, es entrenamiento rápido. Si no es entrenamiento de veteranos, es entrenamiento de jóvenes. Los únicos dos eventos así que sirven más para algo, para decir que son más especiales, son el evento de leyendas, que es una vez cada 3 meses, 4 meses, y si no ocurre algún error que lo quitan, hasta ahí todo bien. Y el de los traspasos, 6 traspasos, ventas rápidas, que puedes crear tu equipo, etcétera, hacerte un equipo más chetado. Bien, yo creo que esos son los dos únicos que se salvan, por así decirlo, pero yo creo que los demás, yo creo que toca cambiar. Creo que toca una actualización de los eventos. O sea, el juego en sí, vamos a decir que está bien, que hay cosas por mejorar, obviamente. Hay muchas cosas que mejorar en el juego, pero yo creo que lo principal y en lo que deberían enfocarse es en cambiar prácticamente los eventos. Porque los eventos de verdad, o sea, son aburridos. Son muy aburridos, o sea, no hay nada especial. Yo creo... ¿Sabes los tipos de eventos que me gustarían, por ejemplo, por poner, que yo creo que harían que más gente jugase OSM, que más gente se quedase enganchada o lo que sea? Sería, por ejemplo, yo qué sé, por poneros un ejemplo. Y no digo que estos jugadores, o sea, porque sabéis que muchas veces pone como los jugadores en forma. Yo pondría un evento. Durante este fin de semana, de viernes a lunes, como lo suelen hacer, todos los jugadores que son... entre 20 y 23 años están más chetados, tienen más posibilidad de marcar gol, dar asistencias o defender mejor, depende de la posición que sea, pero obviamente va a tener un rendimiento mucho más alto. Entonces todo el mundo posiblemente estaría loco por fichar a jugadores de 20, 23 años. O por ejemplo, hay mucha gente que no usa por ejemplo a los veteranos porque no suben de media o tanto. Yo haría, por ejemplo, como esto, ¿no? Otro evento de decir, oye, pues de viernes a lunes, jugadores que son mayores de 30 años van a tener un rendimiento más setado o lo que sea. Eso haría algo diferente. O sea, lo haría prácticamente todo diferente y la verdad que me gustaría muchísimo. O incluso lo de las cesiones, chicos. O sea, las cesiones me gustaría un montonazo que se hiciera. Sí que es verdad que es bastante complicado porque... es complicado de hacer, pero sí que me gustaría que, oye, que a lo mejor
el, yo qué sé, me enfrento al Crystal Palace en este caso, soy el Leicester de Crystal Palace. Oye, ¿que me prestas a tu jugador durante dos partidos ese que no usas? Se lo presto. Y él me presta otro a mí, o lo que sea. Oye, que me gustaría eso muchísimo. O sea, me gustaría eso muchísimo, que se pudiesen hacer las cesiones, porque la verdad es algo que lo pide mucha gente. Y la verdad, eso sería top. Yo qué sé, y otros tipos de eventos, que no sea solamente eso de vender o lo que sea, yo qué sé. Pero otro tipo de eventos que no sean semana tras semana, bueno, mes tras mes, es como una rueda. Este mes tocan estos eventos, el mes que viene yo me apuesto que se viene entrenamiento, entrenamiento de veteranos, yo qué sé, pero más o menos lo mismo de siempre. Así que desde aquí, OSM, ojalá veas este mensaje y te enfoques a obviamente cambiar un poco los eventos. Un poco solamente, un poco lo pedimos. Y bueno, ya sabéis, vamos a intentar que este vídeo llegue a OSM. Y obviamente para eso necesito que le deis muchos likes, que lo compartáis en redes sociales, en lo que sea, en Facebook, donde sea, porque todos los que juguéis, porque obviamente yo creo que este cambio sí que os conviene, ¿no? Nos conviene un cambio a estos eventos porque si no se nos hace muy aburridos. ¿Por qué lo digo? Porque este fin de semana se viene el evento prácticamente de amistosos intensos, uno o el peor evento que podemos tener en OSM, ¿no? O sea que tampoco se puede aprovechar y menos si no tienes monedas. Es lo que hay, porque este evento lo único que hace es robarte monedas. Es lo que hay, no tiene otra cosa. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero de todo, ya sabéis, os pongo por aquí los horarios para quien le haga ilusión este evento, para quien le guste este evento, ¿no? Tenéis por aquí los horarios, hacerle una foto o lo que sea, para que sepáis a qué hora empieza, a qué hora acaba. Ya está, o sea, no le vamos a dar más. ¿Cómo funciona esto? A explicar prácticamente porque es muy sencillo. Nos vamos aquí a amistosos y tenéis que jugar un amistoso o los que queráis. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los amistosos, estos chicos, la cosa es que van a seguir valiendo 4 monedas. O sea, con eventos, sin eventos, siguen valiendo 4 monedas. Tú cuando juegas un amistoso vas a tener 3 o 4 jugadores que de tu plantilla, de tu once inicial, que van a tener una progresión de entrenamiento, porque al fin y al cabo los amistosos mejoran la progresión de entrenamiento de tus jugadores. Hasta ahí todo bien, todo perfecto. Es un entrenamiento que a lo mejor pierde 5-0 y luego en el partido le gana 5-0. Normal. Una cosa es un entrenamiento, otra cosa es un partido oficial. Eso que se sepa. Aparte, con este evento dice que obviamente que si tú juegas un amistoso, la progresión de esos jugadores va a ser mucho mayor de lo normal. Así que es parecido a lo de entrenamiento extremo, pero aquí se hacen los amistosos. Ya está, o sea, no tiene más cosa. Pero tiene truco. Yo creo que solamente deberíais jugar a lo mejor 5 amistosos. No os pongáis a jugar aquí todos los amistosos del mundo. Yo creo que 5 o 6 y ya está, no más. Porque la progresión esa, el porcentaje, va a ir bajando, o sea, la efectividad va a ir bajando, porque a lo mejor ya lleváis 10 y vais a tener menos efectividad o menos progresión que, por ejemplo, un entrenamiento sin evento. Está ahí todo claro. Entonces, yo creo que como mucho para aprovechar el efecto, 5, 6, hasta luego. Pero es que te vas a gastar cuántas monedas, o sea, 20, 24 monedas te vas a gastar. Pero ahí ya depende de ti. Yo creo que no merece la pena y obviamente es un fin de semana perdido. Y bueno, este es el evento, o sea, yo ojalá que lo salve el fin de semana y que pongan monedas dobles de campeón, porque llevamos 2 semanas sin monedas dobles de campeón. Ojalá que este fin de semana pongan doble monedas de campeón, porque como veis yo las necesito, estoy en cero, estoy prácticamente en cero, estoy en la nada, soy pobre, necesito monedas, así que obviamente pongan, a ver si ponen doble monedas de campeón y nos sirve. Y bueno, cracks, este va a ser prácticamente el vídeo de hoy. No va a haber aparte más, porque es que no hay nada que explicar. No es un evento que yo recomiende, así que no podemos decir tips o lo que sea. El tip más fácil que os he dado, obviamente, no jugar más de 4 o 5, bueno, más de 5 o 6 amistosos. Y ya está, o sea, no tiene más. El resto, ya lo sabéis. Dejar un buen like, suscribiros, comentar sobre qué os parece, si OSM algún día cambia los eventos, qué evento más o menos os gustaría a vosotros. Dejadlo todo en los comentarios. Chao, cracks.